Amado hijo, amada hija, has tenido un sueño y estás tan preocupado, preocupada por la interpretación. Te preguntas, ¿viene de Dios este sueño? ¿Viene del enemigo o es mío? Presta atención a este mensaje. Aquí quiero que conozcas los sueños del enemigo, los sueños espirituales y los sueños carnales, para que puedas entender de una vez por todas qué significa ese sueño. Presta atención, porque hoy quiero abrirte el entendimiento para que entiendas este mensaje. Hijo, hija, los sueños son provocados por memorias o de las cosas que has visto, vivido, meditado, o hasta por cosas que has comido. Pueden ser influenciados por un dolor físico o otra sensación que hayas tenido o experimentado. Pueden también ser influenciados por sonidos, ya sea que escuches una ambulancia, un trueno, relámpago, un perro ladrando. También si hay temores o heridas en tu alma, estas pueden provocar grandes sueños. Si has meditado sobre el fin del mundo, has visto videos, películas de terror, todos estos temas pueden provocar en tu vida grandes sueños en la noche. También, si has sufrido un trauma, todo esto puede provocar que tengas sueño. Pero yo sé que quieres saber si ese sueño viene del alma, del diablo o de Dios. El diablo te odia y busca oportunidades de provocar sueños que traen tormento. A esos a los que tú le llamas pesadillas. Si has abierto la puerta por medio de ver películas de terror, de horror, de odio, si te has involucrado en cosas de ocultismo, lectura de tazas, de mano, no sería una maravilla para ti, porque el enemigo aprovecharía esta ocasión para infundir en ti estos sueños de terror. También debes saber que hay otras cosas que abren la puerta al enemigo, y es el pecado sexual, la rebeldía, las ofensas. Recuerda que también el maligno quiere atormentarte, pero yo no te he dado un espíritu de temor o timidez, sino de poder, de amor, de autodisciplina. Yo quiero que sepas que el enemigo también es el padre de la mentira, es un maestro del engaño, y uno de los sueños para afirmar mentiras es que creas para él desviarte de la verdad. Si hay heridas, sospecha, ofensa en el corazón, el enemigo alimentará esas emociones negativas. Este es un intento de él para crear una atadura, para limitar tu crecimiento en Dios. Si hay rebeldía en tu corazón, él aprovechará esa rebeldía para traer una ruptura entre tú y Dios. Por eso es sumamente importante que conozcas la verdad de mi palabra, el pleno consejo de las Escrituras, que es el mejor guión para que puedas soñar con cosas espirituales. No creas todo, porque el enemigo es experto en engañar y también utiliza el sueño. Yo quiero que sepas
que el enemigo quiere atormentarte. Si ese sueño te da miedo, ansiedad, frustración, entonces viene del enemigo. Él solo quiere que estés preocupado, ansioso, que dejes todas las cosas que deseas hacer. Hijo, hija, entiéndelo de una vez por todas. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y si puede destruir tu felicidad, claro que utilizará el sueño. Cuando debes reponer tus fuerzas gastadas, a él le encanta que empieces tu día en perturbación, angustiado, angustiada, con desesperación, porque así no estarás pendiente a lo que tengo para ti. Pero quiero que sepas que los sueños que vienen de mí te dan paz. Los sueños tendrán la misma cualidad de una profecía, pues las profecías también fueron dadas por mí. Los sueños pasarán la prueba del propósito. Debe de haber un mensaje claro. Este mensaje estará siempre de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Nunca te daré un sueño que no esté en mi palabra. Amor, perdón, compasión, misericordia, justicia. Yo no soy el autor de la confusión, yo soy un Dios de paz. Hijo, hija, muchas veces cuando sueñas, estás buscando enseguida una interpretación. Quiero que sepas que hay sueños que son para interpretarlo, otros para que ores y unos que sencillamente son por tu alma. Cuando yo te hablo a través de sueño o visión, siempre actuará de acuerdo con el patrón bíblico. Es necesario que leas mi palabra para que puedas entender las cosas que vienen de mí o del enemigo. Quiero que sepas que yo me he revelado a los hombres a través de sueños. Lo hice con Daniel. Le revelé el llamado, el propósito para su vida. Quiero que sepas que Ananías recibió una visión en la cual le di instrucciones para ministrar a Saulo de Tarso. También he dado sueños para revelar eventos futuros. El faraón estaba en la prisión y recibió un sueño que sería restaurado a su posición. Y este sueño lo pudo interpretar mi hijo José. También puedo darte un sueño para que ajustes ciertas cosas en tu vida, para que sepas que hay cosas en ti que no son de mi agrado. También te puedo dar sueños para que tengas confianza en mi voluntad. Recuerda cuando José recibió un sueño en el cual le confirmaba que María estaba embarazada, pero era a través del Espíritu Santo. Hijo, hija, tendrás sueños avisándote de un peligro, con una instrucción para evitar ese peligro. Otro sueño que puedo darte es para que conozcas el plan maligno del enemigo. Él siempre quiere destruirte, pero no puede si tú y yo estamos juntos. Ese sueño que has tenido, debes interpretarlo a la luz de mi palabra, en oración, en ayuno, preguntando a personas espirituales. Pídele que oren, que intercedan por ti. Los sueños que yo te doy son de paz. El diablo provoca el temor, el horror, pero yo soy tu Dios. Hijo, hija,
Muchas veces te puedo mostrar una calamidad, un accidente o algo negativo, pero no significa que es mi voluntad que suceda. La mayoría de las veces estoy buscando que te pongas en oración, a interceder para que ese evento no se cumpla. Si es algo negativo, tal como la hambruna, accidentes, muerte, es para que ores por esa persona, por tu familia, hijo, hija. No es para que te preocupes, para que te angusties, para que creas que no te amo, para que creas que me he olvidado de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Por eso hoy quiero advertirte que te mantengas en oración, que ese sueño lo puedas discernir a la luz de mi palabra. Los sueños que son tuyos son sueños infundidos por películas, pensamientos y muchas veces por lo que has comido. Tu mente se queda trabajando mientras tú sientes que duermes. Pero en verdad te digo, ten mucho cuidado con la interpretación de tu sueño, porque yo soy un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de perdón. No soy un Dios vengativo, pero el enemigo quiere robarse tu felicidad. No se lo permitas, hijo mío. No se lo permitas, hija mía.